Bueno, de hecho, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas fue de alguna manera quien convocó a las demás academias y asociaciones, porque hubo un momento en que había esa necesidad de crear una especie de frente común que atendiera como, bueno, las necesidades de la cinematografía iberoamericana, y hubo una respuesta increíble. Esto se empezó a gestar desde hace unos 5 años más o menos. De hecho, en 2013 me parece que hubo una reunión importante en Cartagena de Indias, en Colombia, en donde empezó a gestarse la posibilidad de la FIACINE. Finalmente este año se conforma legalmente y es la Federación Iberoamericana de Academias de Cine, y es básicamente pues este conjunto de academias y asociaciones que busca crear como, primero que nada, una comunicación, un contacto directo, y que, bueno, en este caso, en colaboración con los Premios Fénix, proponen quién recibirá el premio a la trayectoria. Este año es increíble porque, bueno, es la primera vez que lo gana una mujer, y es esta gran actriz, esta maravillosa actriz argentina, Norma Aleandro. Los años anteriores había sido Arturo Ripstein, Patricio Guzmán, Alejandro Jodorowsky, así que, bueno, este año es esta maravillosa actriz y estamos muy contentos por ello. De entrada, hay una necesidad de continuar lo que venimos haciendo desde hace algunos años, y por supuesto hay una serie de proyectos que queremos compartirles por ahí de la segunda semana de noviembre. Ahora estamos en el diseño de todo esto, y que, bueno, será como nuestro plan de trabajo para los próximos 2 años, con un equipo increíble que me acompañará. Como secretaria está Lucía Gajá, la documentalista, como tesorero está Rodrigo Herranz, y bueno, un equipo muy sólido de gente muy comprometida con la academia y con el cine sobre todo. Y bueno, hay temas importantes. Por otro lado, bueno, hablabas de coyunturas, y creo que algo muy particular es justamente que tenemos una nueva sede que es la Casa de Luis Buñuel, y que le va a dar un aire nuevo a lo que ha sido la academia. Estamos muy agradecidos y de verdad muy orgullosos de lo que se ha avanzado en estos años, pero me parece que en este momento y con un clima como el que estamos viviendo en nuestro país, es una coyuntura que va a ser, es muy afortunada, ¿no? Entonces, habrá, uno de los objetivos principales es, abrir las puertas, ser mucho más cercanos a nuevas generaciones, y bueno, en eso estamos trabajando. En el principio, una mujer pájaro se enamoró del primer hombre que caminaba sobre la tierra. Es la primera vez que con una película recibe como estos premios del público, sobre todo. Los premios que ha ganado son del público, no me ha tocado. Entonces me conmueve muchísimo pensar que la gente vote, ¿no?, en festivales y demás por la película que, pues, a lo mejor la que más les gusta, lo que más les conecta, lo que más los conmovió, lo que más los emocionó. Y bueno, creo que apela mucho a que la película es finalmente una historia muy, podría decir, entrañable, emotiva, que habla como de diferentes temas, ¿no? Como puede ser el amor, por supuesto, pero la identidad, la inclusión, la diversidad, la tolerancia. Y nada, regresar a Morelia a presentarla ha sido un regalazo, ¿no? La película sigue viajando, va ahora a Tesalónica en un par de semanas y luego va a Huelva. Y bueno, estamos preparando el estreno comercial, que será en febrero de 2018, el próximo año.